Bueno, hoy día estamos en La Chutana porque vamos a realizar un road test como lo que a ustedes les gusta, con un carro súper deportivo. Ustedes saben que yo tenía un carro deportivo de otra marca. Este año soy embajador de Lexus y vamos a probar el top de la línea en este momento en el Perú, que es el RCF. Primero quiero decirles que desde que te sientas, las butacas, la espalda, la comodidad, el tacto con el timón, ya estás sentado en un auto deportivo, ¿no? Y ahora vamos a amarrarnos, y es otro detalle, que este carro, uno se pone el cinturón, no sé si te ha pasado, Kike, y no lo sientes. Así es, como están, amigos, vamos a probar este auto que, bueno, ahora es el auto que tú usas diariamente. Esto de los cinturones que hablabas, yo creo que es una característica de los Lexus en general. Hemos probado varios modelos y todos tienen, después de que los pruebas 2 o 3 días, te das cuenta de que pasa desapercibido el cinturón de seguridad, ¿no? Y muchas veces, como que estoy viendo si es que está puesto. Si está puesto, parece que no te lo ha puesto. Porque parece que no estuviera puesto. Pero a pesar de eso, bueno, este no es un deportivo cualquiera. Esto es un súper deportivo, ¿no? 471 caballos. Bueno, vamos a darle una vuelta primero despacio, porque después haremos la prueba extrema de probarlo a fondo. Es un carro de 8 cilindros, V8, 471 caballos, tracción posterior. Entonces es divertidísimo y encima para usarlo todos los días, como el carro de tuyo que sales todos los días a trabajar. El anterior deportivo que yo tenía era muy incómodo para entrar, salir, la butaca. Muy deportivo, muy potente, pero no tiene la comodidad de este carro, nunca. Este carro también es para mí lo máximo que he manejado. Comenzando con el motor. El motor tiene el ciclo Atkinson. No es el ciclo Otto que normalmente tienen los motores. Y eso lo hace muy, muy eficiente. Porque puedes tenerlo de distintas formas, puedes manejarlo acá con esta perilla central que tiene, ¿no? Entonces tienes cuatro formas de manejo. Aquí tienes el Eco, que es totalmente a la izquierda. Y lo bonito de esto es que tienes un... bueno, los relojes son totalmente... o el central, por lo menos, es totalmente digital. Entonces tú lo pones al lado izquierdo y te sale como un diafragma que se abre y se cierra según la presión del acelerador, ¿no? Entonces... y tienes el velocímetro digital al centro. Esto te da un poco de conciencia a la hora de pisar el acelerador fuerte o no. Después el normal es apretando acá. Apretas y ya tenemos el tacómetro. El reloj central se vuelve en un tacómetro, pero normal. Y también con el velocímetro digital al centro. Ahora a la derecha es el primer Sport. Es el primer Sport. Que se pone ya un poco más deportivo, ves el tacómetro más deportivo. La parte roja del tacómetro en la parte alta, porque este motor gira hasta 7300 vueltas. Súper. Le das una más y es el Sport Plus. Ese es. Porque me vuelve a cambiar. Pues esto vuela. Tú sabías también que tiene un sistema en el equipo de sonido con todos los parlantes que son Pioneer, para que pueda el sonido del motor, para que sea envolvente y se meta dentro de la cabina. ¿Te lo estamos sintiendo, no? Por eso es que sentimos más fuerte el ronquido ese de V8. Qué lindo hola. Y cómo para, mira. Impresionante, ¿no? Es un carro súper deportivo, ¿no? Deportivo y lujoso al mismo tiempo. Y cómodo. Como tú decías, que te da eso de poder tener un súper deportivo y a la misma vez un auto con el cual puedas andar tranquilo en la ciudad sin gastar tanto combustible. Por supuesto tiene los paddle shifts. Está debajo del timón, todavía no lo hemos usado. No había nada, pero cuando ya lo usemos rápido. Bueno, vamos a ponernos los cascos, creo yo, para probarlo bien. Vamos
a dar unas vueltas, vamos a ir midiendo presiones y a seguir disfrutando de este lujo de auto deportivo. Porque aparte de lo máximo, mucha comodidad es en la computadora a bordo. Te da la autonomía, te da la fuerza G, ¿no? Tienes muchas opciones. Demasiado, diría yo. Demasiado. La presión de los neumáticos. Todo. También me gusta mucho el climatizador. Después, ¿no? Apenas con el dedo nomás lo subes y lo bajas. El tacto. Igual que las luces, ¿no? Son apenas lo tocas. Sensibles al tacto. Me parece muy fino todo. Y aparte de todo esto fino que todos los Lexus siempre traen, este es el súper deportivo de Lexus. Cuero, gamuza, fibra de carbono, pespunte azul para darle esa deportividad. Pero bueno, probémoslo más extremo. Al límite. No prestas ahora sí. Que lo volteas. Pero una vueltita nomás. Bueno, ahora sí, ya está con la presión indicada de Gustavo, el experto técnico de Yokohama, y lo vamos a poner en Sport Plus, en el cuarto, donde aparece tacómetro amarillo. Exacto, Sport Plus, que solo este modelo tiene, ¿no? Normalmente siguen hasta Sport los modelos, pero creo que los modelos F-Sport en Lexus vienen con el Sport Plus. Mejor me voy a poner el cinturón porque... Comienza a gritar. El cinturón que no se siente. Sí, pensé que lo tenía puesto. Sin los cambios acá. ¿Sin los cambios? Sin los cambios. Él solo me hace los cambios, no sé si te das cuenta tú. Sí, claro, hace punto y taco solo. Hace punto y taco solo, yo no lo toco. Pero es mucho mejor, creo que tú tener el control de eso. Y acá movemos la palanca para la derecha y ahora funciona. Con los paddle shift. Con los paddle shift. Centro de taco sale el cambio en el que está. Ahí hace los cambios. Para rebajar con la izquierda. Mira, qué bueno, no me había dado cuenta de eso. Cuando comienzas a llegar a 7300 revoluciones, que es el límite, salen dos luces rojas al lado del cambio. Ahí creo que, ¿no? Fuerza G. La fuerza G, la aceleración, el freno. Más que acomodo automático, ¿eh? Que será porque soy flojo para que me haga los cambios. Sí veo. No te enseñen qué cambio tiene que entrar. Automáticamente todo. Claro. Bueno, lo frenas. Bueno, ahora cambiamos. ¿Me ofreces unas vueltitas? Pero no me vas a asustar. Tú me has asustado ya, ¿eh? No sé por qué has acelerado o tienes que frenar. No, que estás pensando en eso. Llevar un poco más concentrado. Vamos. De arranque, para comenzar a manejar, yo ya tengo acá mi memoria, así que tú te hayas dado cuenta, ya me la puse. Claro, apretas en dos, hasta el timón, se va a lo que pasa es que a mí me gusta bien abajo, entonces primero para arriba y después eléctrico para subir, bajar y en profundidad para estar totalmente. Otro detalle que me gusta es el reloj análogo. Un reloj típico de Lexus, de los modelos Lexus. Thank you.
tiempo para hacer. ¿Cómo frena? Pensé que no frenábamos, ¿eh? Ha parado en el freno y va a frenar de todas maneras, por más pesado que sea el auto. La frenada y la reacción del motor es increíble. Estamos con control de tracción también, que no me deja sacarlo. Eso también te frena el auto a la hora de salir de la curva, debe ser otra experiencia. 1.11.89. Yo estaría haciendo 1.15. Ah, creo. ¿Va a hacer lo que hice? Bueno, ¿qué tal? Ha sido un road test extremo, riquísimo. Realmente lo hemos disfrutado y lo hemos manejado al máximo. Hemos demostrado toda la potencia que tiene en la Chutana. Y bueno, me gustaría seguir dando vueltas para seguir mejorando ese tiempo, ¿no? Pero... Una jaula, y correr como fuerza libre, pero no nacional, no podemos ser nacional. O sea, tenemos que competir contra el Audi. Pero bueno, el auto muy deportivo, muy bueno, cómodo aparte. Así que pasó la prueba, el súper deportivo.